Hola amigos, yo soy Werte Clan y sean bienvenidos a otro nuevo video. Me notaron un poquito cansado porque es mi día de descanso y por eso no he subido videos. Ya llevábamos un mes sin subir videos, desde aquel tag del mejor amigo. Y hoy vengo a traerles un video muy diferente porque quiero contarles algo que me pasó hace 2 días, que fue el día lunes, creo. Día lunes o domingo, no me acuerdo. Resulta que había navegado por Facebook en el celular y es rara vez cuando me llega un mensaje de gente que no tengo agregada. Y me llegó un mensaje de un vato que se llama Carlos, que se miraba buena onda y terminó siendo pues algo extraño, ¿no? Resulta que este tal Carlos tiene una novia, yo conozco a esa morra y la tengo agregada, ¿no? Pero solamente me habló porque quería que le quitara un me encanta de una foto que ella subió. Por eso me habló el vato, no lo tengo agregado a ese vato. Y este pues es el video que quiero hablar de ustedes, porque se me hace una estupidez lo que está haciendo este vato, los mensajes que me mandó. Me puso, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Le puse. Me dice, ¿de dónde eres? Me contestó inmediato, ¿eh? O sea, como que estaba desesperado el vato, ¿no? Soy de Obregón, güey. ¿Como tú, que no? Me pone, Simón, yo soy de aquí, o sea, obviamente, ¿no? Oye, ¿y conoces a mi morra? O sea, dije, pues, como que algo tienen duda, pues. Yo le dije, pues cuando iba en la secundaria yo la miraba pasar nada más y me mandó solicitud y la veo en foto, güey. O sea, ella me mandó solicitud de agregarla porque ella me conoce y yo la conozco, pero de reojo, ¿no? De así, pues. Nunca la saludé así. Nada más, güey, por le puse. Ah, es que hace que tanto te mandó solicitud. Primeramente, el vato le falta ortografía, así que si me trabo poquito es porque el vato no sabe escribir a la mierda. 2 años, creo. Mira, mijo, ahí me mandó una advertencia, como si me estuviera amenazando, ¿no? Una advertencia. Mira, mijo, ya sé de dónde eres, ya te miré que le diste reacción a su foto y te la voy a pedir de favor que se lo quite, ¿ok? ¿Cuál foto? Yo le dije, no quiero que tengas problemas conmigo. Por eso digo, güey, ¿cuál foto? Y me manda esta reacción que va a aparecer aquí, porque lo voy a agregar en el video para no tener que estarlo enfocando a esta madre. Es las reacciones que tiene la foto de perfil de su morra. Yo soy el único hombre que aparece ahí. Así que este vato son de los hombres celosos machine, güey. No manches. Ay, güey, hace calor. Cuando él me dijo que eliminara la reacción de su última foto, empecé a meterme a su perfil, al perfil de su morra, para ver cuál foto, porque no recuerdo que le haya dado me encanta una foto. La de hace 15 horas, que sea la última y me la elimina. O sea, quiere que elimine la reacción y luego que la elimine de mis amigos. O sea, por un me encanta, güey. Solo por un me encanta. Paro, güey. Esa y que sea la última vez, me lo vuelve a decir. Que sea la última vez, compa. Pero es tu novia, güey, no le va a pasar nada, güey. Es solo un me encanta. Yo le doy por las fotos que se ven bien. Y las normales le doy nada más like y ya. No tiene sentido lo que dice. Pues me vale ver, es mi morra, compa. Y si no, ¿dónde te veo? Y lo arreglamos como hombres. ¿Cómo la ves? Así, así, güey, así. Le vale verga y quiere que lo arreglemos como hombres, solo por un me encanta. O sea, un simple me encanta. Así de pelada y voy a tu casa. ¿Dónde te veo? Me vale verga si tiene sentido o no. Yo le dije, mira, solo es una foto, estás sacado de onda por algo que te hicieron o te dijeron. Obviamente me refiero a que si le dijeron algo de mí o le dijeron o se enojó con su morra y se está desquitando conmigo solamente porque le dio un me encanta una foto. No tengo por qué eliminar a alguien que conozco y ni le hablo, que solo reacciona a sus fotos, que cualquiera podría reaccionar. Lo que dices por eso no tiene sentido. ¿Por qué quieres resolverlo? O sea, que quiere pelear el vato, hacerla de pedo nomás de emoción, solo por un simple me encanta, que es solamente una reacción de que me gusta su foto, nada más. Y luego me dices, ¿dónde te veo? Que ahí ya no se le ocurrió nada que decirme, güey. No, no me contestó lo que le dije. ¿Dónde te veo? Que el módulo para que te quedes cerca. Ok, yo vivo cerca del módulo, así que yo nunca le dije dónde vivo, o sea. Así que el vato me tiene bien checado. Ay, no, concéntrate tu novia. El internet solo para entretener, no para enojarse y buscar pelea por una simple foto, güey. Madura, ¿quién? Me dijo, vamos a vernos, ella va a ir conmigo. Eso, ojo chicos, es puro pedo, ¿no? No va a ir con él nada más, no, solo porque así. O sea, el amor no tiene ningún sentido porque va a ir con ella, con él, pues, para platicar conmigo. ¿Qué vamos a platicar? O sea, ¿qué quiere? Nomás quiere que caigas en su trampa para poder verse cara a cara. Así que sí, ojo chicos. Le puse, no tengo tiempo, güey, la verdad trabajo, le dije yo. Dile a tu novia que me elimine si tanto te molesta. No, mijo, quiero hablar con usted. Estoy en el módulo, salgo a las 7 del box. Si quieres te veo en la cancha. Este vato me quiere intimidar solamente porque va en box. Y le dije, solo, le empecé a reír, ¿no? Solo por una foto. Lee todo, es tonto por lo que alegas, le dije yo. Sí, vergas, ¿dónde te veo? Quiero hablar contigo como gente. O sea, solo por un maldito me encanta, güey. Ay, pero sí, solamente quería traerles este video porque la verdad es muy tonto y quería que se rieran tanto por los mensajes. Yo sé que este video fue un poco serio, la verdad,
¿Qué se le va a hacer? Es un vato que no sabe ni lo que hace, solo por una foto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirte, dar like, activar la campanita si no lo has hecho, para que puedas recibir notificaciones de cuando subo video. No he subido videos porque he estado trabajando demasiado tarde. Desde que subí el taxi de mejor amigo, pienso en traer más calidad al canal. Y pues con el video, con los videos que yo grababa era con este, güey. Hice Full HD y esta madre no graba ni en 1080, güey. No manches. Y bueno, chicos, gracias por haberme acompañado a otro nuevo video. Yo fui WordClear y esto ha sido, pues la verdad no sé qué fue, güey, este video, güey. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Bye.